Ya estamos aquí, francamente, Kenia Velázquez. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy contenta que tenemos aquí a Amelia Chávez, bienvenida. Gracias, pues más contenta estoy yo de que me hayan invitado, muy amables. El Museo de Arte e Historia de Guanajuato cada día se consolida más. Sí, así es, cada día trabajamos más por presentar exposiciones y que de alta calidad y que estas exposiciones puedan llegar a los diversos públicos, cada vez a más personas, y que puedan tanto los guanajuatenses como los turistas que vienen a esta región, pues conocer lo que aquí presentamos. Y con un importante trabajo educativo, a mí eso es lo que me parece, bueno, de las cosas más valiosas del museo, porque no solo montan y ya, bueno, ahí recórranlo, ¿no? Y precisamente, bueno, vienes a platicarnos de estas jornadas de arqueología, sobre arqueología en Guanajuato que comienzan hoy. Sí, así es. Mira, en todas las exposiciones que tenemos, específicamente esta de Guanajuato, Arqueología Revelada, van siempre acompañadas por un programa académico. Claro, sí, de investigación. Sí, tanto académico como este que venimos como formativo, que son actividades diarias. Este ciclo de conferencias, esta jornada de conferencias con la que cerramos esta exposición, habría que decir que esta es la última semana que está abierta esta exposición para quien no... Importante recalcarlo. Sí, hay que recalcarlo. Por quienes no lo hayan visto. Así es una exposición que muestra las últimas investigaciones sobre la arqueología en Guanajuato. Los contenidos que tienen, más allá de las piezas, son contenidos que emanan de las últimas 4 décadas de investigación. Eso pudiera parecer mucho, pero en el mundo de la arqueología es conocimiento nuevo. Es primera vez que se expone que se presenta una exposición como esta. Es primera vez que tenemos una exposición donde presentamos todos los sitios arqueológicos abiertos al público y los que están en investigación también. Y bueno, esta jornada, este ciclo de conferencias es muy importante porque los conferencistas son los mismos arqueólogos que han recuperado estos sitios, que han trabajado en investigación, que han abierto los sitios al público. ¿Quién mejor que los propios arqueólogos que han trabajado ahí pudieran ser las personas deseables para hablar sobre lo mismo? ¿Y quiénes estarán en estas conferencias? Mira, el día de hoy, miércoles 21, estará Gabriela Cepeda hablando sobre Cañada de la Virgen. La arqueóloga titular ahí. Así es, y Carlos Castañeda sobre plazuelas. Pudiéramos decir que difícilmente puede haber alguien que sepa más de estas áreas que ellos. El jueves, mañana, será Ana Ruth Villalpando Alba, que estará hablando sobre el cóporo, y también el día de mañana Efraín Cárdenas sobre Peralta. El viernes tendremos una presentación editorial, un libro escrito por Marielena Aramoni, El mundo prehispánico de Guanajuato, plazuelas, lugar de la serpiente de fuego. Este será presentado por una doctora en arqueología, la doctora Rosa Brambila, de Lina Federal. También el viernes tendremos otra presentación editorial de Carlos Alberto Torreblanca Padilla, quien presentará el libro El Cóporo, ¿sí? Una antigua ciudad bajo la nopalera. Y tendremos conferencia con Omar Cruces con respecto al Cerro de los Remedios. Esta es una zona arqueológica en Comonfort que no está abierta todavía al público. Se está investigando, se está trabajando en la zona y el trabajo lo trae Omar Cruces, quien vendrá a hablar de eso. Y es el mismo día, viernes, Luz María Flores Morales, arqueóloga también, y Carlos Viramontes, hablarán sobre el arte rupestre en el nororiente de Guanajuato. Es muy importante destacar que la zona del nororiente de Guanajuato es la segunda zona más importante de pintura rupestre en el país, después de Baja California. Victoria, Jichú, son como unos cinco municipios que están hasta hoy, sí. Porque esto se sigue creciendo y se siguen revelando. Descubriendo, así es.
Y el sábado tendremos a Lidia Rodríguez hablando sobre el patrimonio arqueológico de Guanajuato, a Juan Gerardo Rivera Belmonte y Rodrigo Esparza sobre los petrograbados del Cerro del Sombrero, y a Carlos Alberto Torreblanca y Paula Turcón sobre aplicación de métodos dendrocronológicos a la madera arqueológica del Cúpulo. Ya son... Si casi ustedes, todos ellos de línea, ¿verdad? Todos ellos de línea, todos ellos investigadores. Esto es importante, no nada más son arqueólogos, son investigadores y son personas que han trabajado en los sitios. De los que van a hablar. De los que van a hablar. El mismo sábado por la tarde tendremos a Luis Felipe Nieto Gamiño, asentamiento mesoamericano, Ojos Arco en Dolores Hidalgo, ¿sí? Omar Cruces sobre la arqueología del paisaje, monumentos de piedra y lugares naturales de Guanajuato. ¿Los sitios de León no los tocan? Sí, quien trabaja sobre es Lidia Rodríguez, vale. Quien trabaja sobre eso. Y la cultura de Barajas en Pénjamo, ¿sí? Y Justino Robles Camacho en Lapidaria del Prestigio, en el sitio arqueológico de Plazuelas. Oye, y aparte, no solo son conferencias, habrá talleres, venta de artesanía. Esto es importante, esto que tú estás diciendo. Esto que hablamos es lo académico. Tendremos también taller de reproducciones, vienen de INAH Federal a impartir estos talleres. Vamos a tener dos talleres el viernes 23, uno a las 12:30 del día, otro a las 16 horas. El sábado también tendremos dos, uno a las 12 del día, otro a las 4 de la tarde. Y el domingo tendremos uno a un taller de reproducciones a la 1 de la tarde. Estos cinco talleres estarán abiertos al público en general y pudiera acceder cualquiera de ellos. Dentro de estos talleres y como parte de pues lo que queremos proporcionar a nuestros públicos es la venta de reproducciones elaboradas por INAH y avaladas por INAH, porque no cualquier persona puede hacer una reproducción. Y el domingo cerraremos con un concierto. ¿Y esto solo durante esta semana? Esto es solamente de miércoles a domingo. La venta de reproducciones, ¿por qué no tenerlas ahí permanentemente? No los tuvimos permanentemente, pues porque no se logró. Pero lo vamos a tener. Hay que aprovechar. La venta de reproducciones sería... No. Solamente del viernes al domingo. Tres días. Oye, a mí me interesa que me platiques cómo salía la gente después de esta exposición. El tema de que en Guanajuato, digo, creo que todo el mundo, hasta hace no mucho, pensábamos que los sitios arqueológicos estaban en Yucatán, en Chiapas, en el Estado de México, quizás, en Hidalgo, pero pirámides en Guanajuato. Pues era una cosa rara, ¿no? Fíjate, Arnoldo, que esto que tú dices me parece que es una de las cosas más importantes de una exposición como esta, que hay que decir que se hace posible gracias a la vinculación de tres instituciones, que es INAH Federal a través de su delegación en Guanajuato, el Instituto Estatal de la Cultura, que es quien tiene a su cargo los sitios ya abiertos al público, y Fórum Cultural a través de su Museo de Arte e Historia. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, pues para muchos de nosotros es hablar de algo que mucha gente no conoce. Sí, como tú dices, nosotros siempre creíamos que los sitios arqueológicos sucedían en otros lugares, ¿no? En otras latitudes lejanas a nosotros. Había una creencia, o hay todavía para muchos una creencia, que Guanajuato no tiene sitios importantes. Hay que decir que en Guanajuato hay más de 1,500 sitios arqueológicos detectados. Esto se dice muy fácil. Y que los que están abiertos al público... Como lógico de pensar, de una tierra agrícola, un río o varios ríos y todo, que aquí había una civilización importante. Por supuesto. No la encontrábamos. Y el mundo agrícola, es indispensable tener una fuente de agua. Y aquí somos una zona, en general somos una zona agrícola, que ahora las ciudades nos han ganado los espacios, pero tenemos todavía las plantas automotrices, pero bueno, exactamente, pero tenemos las condiciones. La gente, ¿cómo sale? Sale encantada, sale muy satisfecha por conocer algo nuevo de nuestra historia, sale muy satisfecha, y sobre todo también había una cosa que nos interesaba, que las personas que fueran a esta exposición fueran posteriormente
a los sitios arqueológicos, que los conozcan, porque sí es interesante lo que ven en esta exposición. Pero es una probadita. Es mucho más interesante, así es, genial, ver los sitios en vivo, o sea, vivirlos, realmente acercarnos y poder percibir el entorno en el que se están hablando. Estoy pensando a lo mejor en plazuelas y estas maquetas en piedra que tienen. Sí, en Cañada de la Virgen, como una de las de los sitios de observación astronómica tan importantes, y vivirlos es muy importante. No, ¿sí? Todo a 2 horas de aquí máximo, ¿no? Máximo, y bueno, ya en este momento tenemos 4 sitios abiertos. Podemos ir y una visita puede que no sea ni siquiera suficiente para conocer todo lo que hay ahí. Entonces, a mí me parece que esto permite que los guanajuatenses, sobre todo, y también los visitantes turistas, empiecen a conocer sobre esto, empiecen a tener la inquietud de saber más sobre nuestro pasado prehispánico y sobre todo saber que tenemos un gran patrimonio cultural arqueológico. Y que más allá de que no son sitios tan grandes como Teotihuacán o Chichén, las estructuras arquitectónicas prehispánicas son de verdad de una gran finura, de un tratamiento en cuanto a la belleza y en cuanto a las cuestiones arquitectónicas. Muy distintos entre sí, además. Esto es otro asunto. Primero nos hablan de pueblos, pues de elevados, de una cultura de conocimiento. Con grandes conocimientos. Y otro es que hay sitios que no están a más de 20 kilómetros uno de otro, sin embargo las manifestaciones arquitectónicas son totalmente diferentes uno de otro. Podemos hablar de que son 4 sitios arqueológicos abiertos al público, pero cuya arquitectura es totalmente diferente una de otra. Pues muy bien, solo precisar, ¿tiene costo las conferencias, los talleres? Los talleres, las conferencias no tienen costo, sí, son abiertas al público en general, esto es con la intención de difundir. En el lobby del museo, que es muy agradable. Exactamente, en el lobby superior, en el vestíbulo superior del museo. Y bueno, también hay algo que puede haber personas que les interesan. A quien asista al 80%, mínimo al 80% de las actividades de este ciclo de conferencias, va a obtener un reconocimiento avalado por el INAH, por el Instituto Estatal y por el Fórum a través del museo. Hay que llegar y registrarse. Hay que llegar y registrarse y tendrán su... Empieza hoy en la tarde. Hoy en la tarde, empieza a las 5 de la tarde. Y bueno, es hoy en la tarde, mañana en la tarde. Gabriela Cepeda, muy reconocida por su trabajo en Cañada de la Virgen. Y Carlos Castañeda en Plazuelas. Son 2 estrellas. Estoy segura. Saludos a Carlos Castañeda, por cierto. Estoy segura que nos dirán cosas interesantísimas que no conocemos sobre esto. Y creo que hay dos vertientes en este ciclo de conferencias. Por un lado está el público en general que tenemos ganas de conocer más. Por otro lado están los que están ya de manera profesional en este mundo del estudio, que pueden ser, no sé, antropólogos, sociólogos, etnólogos, estudiantes de cualquier área de humanidades, donde esto, más allá del conocimiento por sí mismo, pues les abre una expectativa hacia conocimiento nuevo de esta rama y de esta área. Creo que es muy interesante para todos. Antes de que te vayas, ¿me dejas meterte en un lío? No me metas en líos. ¿No te hubiera gustado ver la exposición de Miguel Ángel en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato? Sí, sí me hubiera gustado. ¿Cómo sí, no? Si ¿cómo rechazar a Miguel Ángel? ¿Cómo voy a decir que no me hubiera gustado? No hubiera estado el acceso a más gente acá. Pues yo creo que sí, pero... Ya no te meto en más líos. No me metes en más broncas. Yo pienso que no me metiste en broncas. El decir que hubiera sido bello tenerlo en el museo, yo creo que eso lo hubiera dicho cualquier director de cualquier museo del mundo. Entonces, pues yo espero que tengan mucho público. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Y sobre todo recordarles que la exposición termina el domingo. Así. Que de verdad, quien no la ha visto, acérquense. Porque más allá de que yo esté diciendo que cualquiera de los...
visitantes se fue plenamente satisfecho. También los grandes arqueólogos a nivel nacional han venido y han dicho, es que esto lo tienen que saber otros arqueólogos. Oye, ¿por qué no dejarla permanente? Digo, dada la riqueza y todo lo, el provecho que se le puede sacar. Eso se regresa a bodegas, ¿no? Pues. No, a sus ¿no? sitios. Cada sitio tiene su... Pero supongo hay suficiente material. Algunos de ellos también tienen sus museos de sitio. Los centros de... Pues mira, no estaría mal. Sí. Pero bueno, nosotros no tenemos más que 2 salas. Para mostrar temporales, entonces nosotros quitamos sí. el canon griego, sí, dejamos no. el canon hispánico de Guadalajara. Lo sacamos al jardín. No, estamos reorganizando. Ahí me dejan una tarea para reflexionar y para ver si se logra. Pero pues pudiera ser bueno. Sí, muchísimas creo que gracias, sí, sería bueno. Gracias a ustedes, como siempre, que nos invitan, que nos ayudan a difundir, y al público que nos ve, pues muy agradecida, ojalá y nos vayan. Y aprovechar, porque además de las conferencias se puede todavía recorrer la exposición. Así hasta es. El domingo. Y otras exposiciones que tenemos claro. en este momento. Ah, también del Cervantino, sí, que ya, Cervantino, ya les platicaremos. De Cohen y de Marín. Jorge Marín. Así es. Muy amables. Kenia, te quedas porque viene sí. Luz Escalante. Gracias, Emilia. Hasta vamos luego. A seguir mucho foro cultural hoy.